Sí, la verdad que esto se había decidido en reunión de gabinete y después el secretario de Producción y Asuntos Institucionales, Claudio Venturi, la verdad que merece un párrafo especial porque le dedicó con mucho cariño un tratamiento que apuntaba fundamentalmente a que nuestros empresarios, que son pilares del motor del desarrollo de una comunidad, de algún modo, ¿por qué? Estuviesen capacitando, porque estuviesen ampliando su empresa, porque estuviesen incorporando tecnología. Desde el municipio entendimos que tendríamos que llevar a cabo alguna cuestión, algún tipo de reconocimiento, porque, digamos, razones sobran, ¿no? El hecho de generar fuentes de trabajo nos permite, de algún modo, ir sorteando dificultades en la cuestión social. Es muy bueno que cada hogar de la ciudad pueda contar con su salario, aunque sea el mínimo, por Dios, para poder ofrecerle al conjunto de su familia el alimento tan deseado y el funcionamiento normal de un hogar. Y después porque también, de algún modo, algunas de ellas trascienden nuestras fronteras, llevando sus productos no solo en el ámbito del territorio nacional, sino también de países colindantes y otros no colindantes, hasta de Europa y de Estados Unidos, donde nuestros productos llegan, y eso significa que nuestros empresarios están directa o indirectamente poniendo a Marco Juárez en la vereda, ¿no? Eso es muy importante. Buen marco, ¿no? Buena La verdad convocatoria. que muy buen marco, la cantidad de empresarios creo que estaban invitados por parte doble, o sea, cada uno con su esposa en lo posible, o con alguien que lo acompañara, pero creo que había algo así como 85 de estos que ustedes están mostrando hoy en la mesa, de estos presentes, que ahí está precisamente cuando se le hace una referencia especial a la firma de Roberto, porque colaboró mucho con la Secretaría de Producción en lo que tiene que ver con capacitación de soldadura, y lo bueno es que, por ejemplo, a fines del año pasado yo recuerdo haber visto una capacitación de ese tipo donde había 15 personas y 14 inmediatamente fueron incorporados en distintas empresas. O sea que es una cadena de situaciones que va permitiendo mejorar en el día a día todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, ahí están entonces las imágenes, ahí vemos también la conformación de las mesas, el marco de público que se hizo presente en este caso para acompañar y también para recibir, ¿no? Bueno. Yo agradezco, si me permitís, Juan Manuel, aprovechando esas imágenes, que bueno, a todos los concurrentes, por cierto, a todos los secretarios que estuvieron formando parte de este evento, a todas las instituciones, y un cariño especial al ministro de Producción de Córdoba, que se acercó ante el pedido de nuestro municipio para acompañarnos.